Señores y señores, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. De hecho, ya son días. Pues vaya, es domingo 4 de octubre. Les saluda César el Flaco Hernández, por supuesto, de Al Filo de la Noche, de La Regaladora, evidentemente. Y bueno, pues aquí estamos cuidándonos, haciendo la sana distancia, haciendo también lo que es todas las medidas correctas para poderles llevar esta transmisión en redes sociales, La Mejor FM Tehuacán. Por favor, vayan compartiendo la transmisión. Y bueno, antes de que pasemos a la parte de las instalaciones, lo que ustedes escucharon en La Mejor FM 100.7, vaya, estamos comenzando lo que es el tour del Día de Muertos, rumbo a la semana de Día de Muertos, que está espectacular, está sensacional lo que se está viviendo. De hecho, también tenemos parte del equipo aquí en las instalaciones de La Mejor. Y bueno, vamos a recordar lo que es parte de las instalaciones de Radio Tech y Comunicación. Exa, pues evidentemente ya está en la parte, ya no hay nadie. Y sobre todo, pues vamos a quedarnos de aquí hasta las 3. Hasta las 3 de la mañana, ¿cómo ven? Así es que ahí en dirección de cámaras está Maffer Carrera. Gracias, Maffer. Desde luego también Lobo Solitario, que está aquí con nosotros, tratando de hacer esta investigación lo más viable posible. César, ya hay muchas personas conectadas, rapidísimo. Le contamos a todos que estamos Maffer, aquí su servidora, falta Bárbara, pero también nos acompaña nuestro amigo Lobo Solitario. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana. No vamos a hacer todo el live hasta esta hora, porque pues claro que quizá no puedan acompañarnos, pero pues vamos a estar grabando y vamos a estar capturando. Ahorita, en Al Filo de la Noche, nosotros nos vamos a estar quedando quietos para que se apaguen las luces. Gracias a Isa Hernández, Paulino Cabrera, Tere Flores, Damar Cañedo, Giovanna Rico, Rubén Rosales. Acaba de escribirnos Felipe Hernández desde San Felipe Madera. Si se dan cuenta, la gente que estuvo preguntando que cómo le hicimos para hacer el enlace aquí en el tercer piso, nos prestó evidentemente este equipo el ingeniero Joaquín Tanús, el cual pues hicimos posible el enlace. Estamos ya prácticamente en el tercer piso de las instalaciones de Radio TH. Lo que se vivió hace escasos una media hora aproximadamente, pues aquí nos quedamos a oscuras. Aquí mira, vamos si quieres apagando algunas luces. Vamos a hacerlo, es más, te voy a apoyar, Maffer. Son aquí. Esas, ok. Por lo regular, mira, les contamos a la gente, estas oficinas de día son de continuidad y de administración. Está dividido, dos de allá son de EXA, dos de este lado son de La Mejor. Pero, a consecuencia de la pandemia, las compañeras trabajan solamente, mediodía, por decirlo de alguna manera. Esta es la oficina de noticias. Y lo que decían hace rato es que justo ahí se encuentra, pues, este troll, ¿no? Que está en la oficina de noticias. Pero hace rato, pues, se encontraba así. Vamos a dejar esta luz prendida un poquito. Sí, sí, sí. Lo que tenemos allá al fondo son los baños. Que, pues, si nos acercamos, mínimamente vamos a hacer la prueba. Sí, ¿cómo no? Si nos acercamos un poquito, se van a encender porque tienen un sensor. Esta es la que a César en alguna ocasión se te han encendido las luces. Sí, ¿cómo no? Mira, bien. Ahí está, nos acercamos. Ahí se enciende. Movimiento, se van a desactivar en algún tiempo si no detectan movimiento. Unos cuantos segundos. Oficinas de dirección artística. Aquí están las máquinas donde regularmente, este es donde yo trabajo, este es donde trabaja César. Pero vente, lo que pasó hace rato, cuéntame qué fue. Aquí está Lobo Solitario. No, no, no. ¿A dónde te acercaste y qué fue lo que sentiste? Hace rato, hace escaso de hora, uh-huh. Yo comentaba que me acercaba a esa parte. La del fondo. Uh-huh. Le comentaba el flaco que cuando tú te acercas, tú puedes sentir como si alguien te sacudiera, como si alguien o algo, realmente es algo, te sacudiera de forma violenta. ¿Quieres ir? Vamos el celular y acercándonos. A ver, si quieres, enséñame el recorrido que hiciste tú hace rato. Bueno, vamos. O sea, cuéntenme, ustedes subieron. Estuvieron caminando por aquí y que tú caminaste para allá solo. César, ¿dónde estaba? Bueno, en este caso, bueno, Lobo Solitario se fue de este lado. Okay. Yo estaba haciendo el enlace ya ahí en La Mejor. Okay. Y desde luego en esta parte donde está el escritorio me quedé. Lo que voy es que ahí Jera, más bien Lobo Solitario, ahí se quedó y sintió algo muy extraño. Pero hay que esperar a que las luces del sensor se apaguen. Ok, entonces vamos a apagar las luces. Vamos a dejar una, yo creo que para la gente de Facebook. ¿Sabe? Ahí está. Ok. Esperamos a que las luces del sensor se apaguen. Ahí está, se apagó. Y bueno, si te acercas por acá,
se puede sentir como si te sacudieran, como si algo, te marea, te sacude. Y de hecho el flaco decía que lo jalaban. ¿Tú cuando te paraste ahí? Sí, de hecho, como él lo comenta, a él sentía mareos. De hecho, cuando se apagó todo. Literal, a oscuras, yo sentía ahí donde está este lobo, pues como que si alguien me jalara, o sea, la parte de que, oye, espérate, no me jales, estamos aquí tranquilos como debe de ser. Hace rato también notamos algo interesante, algo que también se captó, de hecho, a través de la frecuencia 100.7 de este Mafe, es que cuando ya finalizábamos la emisión, se escuchó como algo extraño en la cabina. O en la transmisión. Y de hecho tenemos el testigo, ahorita un momentito más. Lo vamos a escuchar. Justo cuando ya estamos despidiendo la emisión, se escucha como una especie de como cuando alguien raspa algo en el pantalón. Mira, checa lo que dicen acá. Perdón, sí. Dice, se corta por ratos. Sí. Y dice por aquí. Bárbara dice que se corta por la mala energía que tenemos. Dice que por la mala energía que hay en el lugar. Muy pues bien. Mira, si quieres, vamos a acercarnos un poquito acá. Yo creo que igual es cuestión, a lo mejor, de un poco del internet, que sí, tanto claro. Arriba como abajo siempre nos ha fallado. Se va a prender la luz ahorita. Sí, ¿cómo no? Poquito, bueno, poquito, ¿eh? Entonces, sí, se prendió. Nos quedamos aquí un poquito. Yo creo que estables nos vamos a quedar un rato acá. Tratar de que se tenga un poquito más la conexión en el internet. Vayan compartiendo la transmisión, el parte del equipo de Alfila de la Noche. Esto lo hacemos con el motivo de que nos acercamos a la semana de, pues vaya, de lo que es el Día de Muertos. Muchos prefieren decirle Halloween, pero nada que ver con el Día de Muertos. La verdad es que se siente muy bien en todo el asunto. Así ¿qué es te que, parece? Sí. Vamos a checar rápido aquí, que esto también me llamaba la atención hace un rato. Ok. Vamos a apagar la luz. Esta es la oficina de noticias. Sí. El cetrol que tenemos por ahí. Nos quedamos por completo a oscuras. Ya nos quedamos a oscuras, entonces. Ah, ¿sabes qué? Yo creo que hay que cerrar la puerta del baño para que no nos acerquemos. Okay. Y se vaya a prender por el sensor. Mejor hay que cerrar las dos. Muy bien. Para que sigamos a oscuras completamente. Sí, nos dicen que se sigue cortando la transmisión. Muy bien, vamos a tratar de... Quizá por el internet, lo vuelvo a repetir. Hace un rato se habían seleccionado solo mis datos. Bueno, ya, nos ganó el sensor. ¿Listo? Ahí está. Otra vez, ok. Listo. No vamos a estar, es importante, las 3 horas no las vamos a estar de corrido en el Facebook Live, ok. Bien, sí. Vamos a estar un rato aquí en el de la Mejor FM y nos vamos después al Filo de la Noche, Tehuacán. Entonces, sí, por favor, váyanse al... Dice Bárbara que no la cerremos. Muy bien. Que dejamos... La dejamos pues abierta. Sí, que dejamos abierta. Mira, si quieres, dejamos abierta una. ¿Una? Y cerramos completa. ¿Deja abierta esa? Siempre me ha llamado mucho la atención porque es el primero que se enciende. O sea, yo estoy sentado en donde ya ustedes vieron... Mira, el flaco, lo regular, está ahí. Exacto. En la segunda computadora. Exacto. Y siempre me ha llamado la atención, se enciende la luz... Y ahorita están cerradas las ventanas. Está cerrada, o sea, completamente. Está completamente cerrada. Okay. O sea, está cerrada. Y entre semana, inclusive en la tarde o en la noche, se encienden esas luces. Okay. Entonces, vamos a cerrar completamente de acá. Ajá. Ok, esta ya está cerrada. Muy bien. Y vamos a dejar abierto esto. Vamos a dejar esto. Muy bien. Dice que ya jala el video, que no había interrupciones. Ok. Sí, mira, quien vaya ahí comentando, si nos pueden ir diciendo si se corta, si va jalando bien, por favor, se los vamos a agradecer mucho porque pues nosotros no tenemos vamos otro a ver monitor. Quiénes están ahí. Entonces, mira, reportándose a través de redes sociales. A ver, vamos a hacer una. Hola, ¿qué tal? No nos vemos mucho, así es que vamos a tratar de... Ahí está. A ver, un poquito más de este lado. Ahí está. Muy bien, gracias, desde luego, a Bárbara, gracias por estar ahí al pendiente. Saludos a tres. Rubén Rosales, desde Guadalajara, gracias. Dice Joana Rico, buenas noches, Amar, Tere, desde Virginia, y está Paulino Cabrera. Saludos, dice, buenas noches, amigos, San Felipe Maderas, Gretel Vargas dice, hola, desde San Francisco Madero, que están cenando, aprovecho. Dice la gente de Tehuacán, para mi esposa desde Canadá, dice Mauricio Valerio, buenos días, y ya son días. Sí, saludos sí. De Santiago Mehuatlán, dice que se cortaba por ratos. Ahí está, ya se apagó la luz. Ahora sí ya se apagó la luz. Quizás si caminamos, ahí está. Dice por ahí Barbara que se cortaba, que nos cerrábamos la puerta, sí, ahí estoy, yo estaba grabando hace un rato. Por ahí el buen Güero de la Sarabia, dice Alexandro Lagunas, que tenga bonita noche. Dice un bolillo para el susto. No, aquí no nos asustamos. Felipe Hernández, nos gusta el miedo. Dice, oye, se ve una imagen muy rara atrás de ti.
Es el flaco, déjala. No. ¿Dónde? Dice, cualquier manifestación se va a ver en la puerta. Ok, correcto. Vamos a esperar. Dice, ¿qué onda? Yo los acompaño donde llego. Vámonos. Mira, la cuestión es que, Dina, desde la 16 de marzo, Gallardo. Gracias. La cuestión es que, pues ahorita por lo que tenemos de la cuestión ahí de la pues, distancia, incluso sí. no nos habían... Ya se encendió la luz. Ajá. No nos habían dejado... pues no nos habían dejado completamente la autorización. Somos tres personas, pero pues como lo ven todos tenemos el cubrebocas, ¿no? Sí. No lo hemos quitado en ningún momento. Dice, ¿qué valor el suyo, chicos? ¡Ay, saludos, Sani! Saludos, gracias, saludos. No, también Angie, ¿qué valor el de ella? Sí, aventarte cabina de rosas, ¿eh? Desde Acatlán de Osorio. Gracias, dice, gracias. Dice Gallardo, Jenny, excelente. Ah, pues les decíamos que por la cuestión de la distancia y de todo esto, que no puede haber muchas personas, pues no invitamos a más gente, ¿no? Exacto, la idea era sí. que algunos de ustedes... Hay que respetar también eso. Sí, que algunos de ustedes pudieran acompañarnos, pero pues no se pudo. Dice Jesús, ¿qué investigamos? Ok, bueno, es buen momento... Explicamos. Para... Porque se va a apagar. Es buen momento para contarles que hay varias personas que nos han dicho que, pues aquí se aparece una niña. De manera personal, pues no me ha tocado más que lo que me sucedió con las manitas, dice por ahí desde Chilac. Saludos. Dice, aquí marca que somos 120 en vistas. Se veía alguien atrás de ustedes. Se veía, pero ¿en qué parte? Sí, estaría bien que nos especificaran. Sí. Bueno. O vayan tomando captura y exacto. la van mandando al WhatsApp de la mejor. De todos modos, nosotros vamos allá abajo. Dice, ¿por qué no hacen lo de la harina? Deja harina donde se siente raro y ver qué sucede. Sería padre ponerla allá. Exacto. Pero pues también dijo no nos dieron chance de... ¿Qué te de... parece si mejor lo hacemos en la semana? ¿Sí? Lo hacemos en pedimos la semana. Permiso. Ahí para el comentario de Jazmín Merced. Jazmín. Por supuesto, vamos a hacerlo en la semana. Esto lo estamos haciendo con el motivo de acercándonos a lo que es a la semana del Día de Muertos. Hace un año lo hicimos y la verdad es que estuvo sensacional. Fuimos al Panteón de Chilac y esta vez lo vamos a hacer muy, pero muy diferente. Entonces, estamos haciendo este tour, el tour del filo de la noche. Así es que vamos a comenzar a partir de aquí. Aquí en las instalaciones de MBS Tehuacán van a ser testigos de lo que se va a vivir con respecto a la semana del Día de Muertos. Gracias a toda la gente. Dice, oye, sí, hay mucha gente conectada. Dice, ¿por qué no contratamos un cazafantasmas? Pues aquí no sé de alguno en específico. Me voy a capacitar dice, con eso. Dice Jazmín que está desde Magdalena, Coyucatepec. Buena idea de la de la harina. Dice Chuy que Don Saron Farfán, pues supongo que durmiendo. Durmiendo, pues sí. Y dice, saludos chicos de parte de... Ay, mis mensajes. Saludos de parte de Manzanita desde la Venustiano Carranza en Tehuacán. Ok. Les terminamos de contar esta historia rápido, las personas que nos ayudan en pues en limpieza, así los han asustado ellos muy cañón, estas instalaciones no estaban así antes, Andy también que es una compañera que es operadora, pues le ha pasado, ¿no? En algunas ocasiones ella nos dice que cuando subía aquí, que era exa, pues sí sentía cosas extrañas. Chuy nos platicó en la semana en la transmisión en vivo que tuvimos también, que en algún momento en un domingo que hubo un evento, pues la puerta a los fines de semana antes estaba cerrada, ahora está cerrada todo el tiempo. Una persona, creo que de mi banda, el mexicano, no sé, sí, de algún sí. grupo, bajó. Dice que hay una sombra atrás de nosotros. ¿Hay una sombra? Tómale captura, por favor. De todos modos, nosotros vamos a descargar el video y lo vamos a ir revisando. Dice, atrás del flaco se ve la... ¿Flaca? ¿Ah? ¿Que atrás del flaco ¿La se ve la... ¿La muerte? Pues tómale captura, ojalá. Tómale captura, por favor. O acuérdate más o menos cuando nos dices. Dice, lo voy a invitar... A San Felipe Madera, se han pasado cosas... ¡Una cucaracha! ¡Ay, Dios mío! Las cucarachas, bueno. Dios mío. Ok. Bueno, entonces dice Chuy que en algún momento bajó una persona y les dijo que había bajado una niña, que él vio bajar una niña y pues aquí no hay niños, nunca hay niños. Nunca, entonces, los niños. Entonces sí estuvo bien cañona. Aarón en la parte de arriba dice que sí se ve. A ver, amigo, muévete. Porque igual yo le estoy haciendo aquí como contra luz. Entonces, Aarón le dice que no hay ninguna sombra, ¿ok? Aarón, una vez, él cuando habla por teléfono, pues se anda moviendo, salió de aquí de las instalaciones, me imagino que subió, y en el piso donde era el canal de televisión, hace muchos años, hay un baño hasta el fondo, justo como aquí. Entonces le bajaron la palanca y pues ahí sí no había absolutamente nadie. ¿Qué más ha pasado? Pues a los compañeros de EXA, por ejemplo, tienen una... Dice, hagamos eso, vamos a la iglesia de San Pedro, la del Calvario, donde estemos a la intemperie y estemos en sana distancia, podría ser. En San Gabriel Chilac se aparece la Llorona. Claro. Sí, podría ser. Podría ser. Si nos dieran la oportunidad de hacer bien todo esto, las facilidades, adelante, ¿eh? No pasa nada, con mucho gusto, vamos a estarlo determinando. Llevar
Pues ya saben lo que es este, ya creo que es algo ya básico que debemos andar trayendo, el cubrebocas, el gel antibacterial, el sanitizante, limpiarlos, evidentemente el calzado correctamente. Entonces todos esos detalles, si nos van comentando cómo podemos dirigirnos, con quién sobre o todo si se puede estar. Así pues meterse como quiera, adelante, nos ayudaría mucho para poder hacer investigaciones, podemos hacer algo diferente para el programa de Al Filo de la Noche. ¿Qué les parece, chavos? Silvia, buenos días, se puso interesante, sí, claro. Vamos a caminar un poquito para acá, para que dejemos la luz que se apague de ahí. Sí, sí, esta sí. Es la oficina de dirección artística, pues igual y no sé, no creo que haya nada de diferencia. No creo. Si entramos, pues aquí no se siente. Ese ruidito es básicamente porque esas compus nunca se apagan. Siempre se quedan prendidas. A esta sí podemos entrar, pero pues esta no, porque esta es Dexa. Esta es otra oficina. El Flaco y yo por lo regular siempre estamos acá. Les cuento algo interesante, que creo que sí lo he contado muchísimas veces cuando hicimos el especial de el 85, César. Sí, el 85. Ok, yo estaba sentada justo ahí en esta silla, pero viendo para acá porque tenía mi laptop en esa parte. César estaba aquí y justo eran como, no sé, las 2 de la mañana. Sí, no, las 2 de la mañana. Ahí tenemos impresoras. Sí. Entonces, las impresoras de ahí jalaron hojas. Jalaron hojas y tú me dijiste como de, no, siempre hacen eso. Ajá. Pero pues, yo creo que, dime la verdad, ¿fue para no asustarme? No, la verdad es que sí, es algo interesante que se vivió. La computadora evidentemente pues está configurada a una impresora para que se pueda imprimir todos los archivos, qué sé yo. Y ese día a las 2 de la mañana nos dimos cuenta que pues, o sea, estaba haciendo un trabajo. O sea, estaba imprimiendo literal, empezó a jalar hojas, el cual pues ya no nos gustó, ya sentimos ya más... Se me pesado, quitó el sueño. Sí, se nos quitó el sueño y se sintió muy pesado el ambiente. A ver... Dice Raypod que sí podemos entrar a su oficina. Podemos entrar a la oficina. A ver, por lo menos la dirección artística de la mejor está normal, no se siente nada, creo que ahí jamás. Oye, hablando precisamente nuestro buen amigo Raypod, vamos a tratar de no vaya, de no irnos allá para evitar de que se encienda la luz. Uh-huh. Pero algo que le ha pasado a nuestro compañero de director artístico de EXA 102.9, uh-huh, es que a él lo han asustado más. De hecho, hubiera estado padre que nos hubiera acompañado en esta investigación. Pero a él le ha pasado muchas cosas estando aquí programando. Dice que ha visto cómo se aparecen sombras. Pasan sombras. También algunos pasos. A ver, vente. La luz dice que... Vamos a pararnos por aquí. Entonces, bueno, Raypod ha sido testigo de muchas cosas muy interesantes y simple y sencillamente él ha programado rápido y se va, porque pues también, pues sí, la presencia sí estar se solo no es muy, muy pesada, él lo sintió. Él trató de checarlo todo en las cámaras de seguridad que tenemos, uh-huh, de las cuales pues no se notaba nada, uh-huh, pero él sintió y también logró percibir como una sombra negra que pasaba aquí entre los pasillos de Radio TH Comunicación. Entonces está muy interesante todas las historias que nos han platicado. Aquí está la oficina de dirección artística de EXA. Entonces, ese ruidito, pues vaya, son las máquinas que les vuelvo a repetir, nunca se apagan. Exacto. Entonces, mira, ¿qué te parece? Ya estuvimos un rato aquí arriba. Vamos a ir avanzando. Si ustedes van viendo algo, tómenle captura. Dice por aquí, a mí una vez se me apareció la sombra de una mujer vestida de enfermera a las 3 de la mañana y sus pasos eran como pasos de un caballo con herraduras. Sí la vi, pero realmente no me acerqué hacia ella, pero sí vi su silueta. Sí, ¿no? ¿Unos cuantos minutitos? Sí. Vamos a tratar de quedarnos completamente a oscuras. Solamente vamos a estar ayudándonos con la... Exacto. Ese pasillo que se ve ahí. Exacto. Mira, eso es lo que también, si estás de acuerdo, este lobo solitario. Ese puntito rojo, o sea, que se ve aquí, es de la puerta, ¿eh? Exacto. Si apagamos puerta, esto, mira, exacto, apágalo. Mira, ahí está. Ese es de la puerta, para que no se vayan a confundir. Pero siempre nos ha llamado mucho la atención esto. O sea, las escaleras que dirigen a las oficinas. Escucha, de pequeño. Espérate, esto está interesante. Sí. Es un compañero de aquí que también trabaja en la arriba. Dice Eduardo, en la planta alta juega más, pero tengan cuidado, cuentan que la planta... Ahora, imagínate, son impresoras. Dice, al otro día de la nada, al prender la impresora, se imprimieron unas mariposas y nadie las mandó. Y nadie las mandó, okay. O sea, imagínate. Dice, saludos Mafer, gracias Eli, nos está viendo. Eli, sí. Eli García, gracias amiga. Gracias. Dicen, ok, nos está viendo, pidan permiso, chavos. Muy bien, sí, como... Ok, bueno, sí es importante decir que Flaco y yo... porque Bárbara siempre también nos lo ha dicho,
Vamos a investigar porque finalmente César es nuestra chamba. Y nosotros estamos pues aquí con todo respeto, no estamos molestando nada. De hecho, si se dan cuenta, pues entramos a las oficinas con permiso. Esto está autorizado por, pues ahora sí que por los jefes. Le dijimos a Bárbara que pues qué se podía hacer, no avisamos con mucho tiempo, pero pues ahorita que ahora sí que cada quien está encomendado a lo que cree, no estamos moviendo ni por eso estas cosas de la harina. Queríamos traer incluso una veladora, César y yo, pero pues no sé, tendríamos que haber preparado pues algo más, ¿no? Dice que a donde enseñan braille. Ah, pues arriba. Y no, arriba. No tenemos chance de subir. Sí, claro, pero pues no, por lo menos no. Estos territorios, César y yo, los totalmente diferentes. César, yo la sentí desde la primera vez que me quedé aquí después de las 9 de la noche. Sí, cómo no. No tiene mucho que también me quedé, ¿te acuerdas que tú bajaste a cabina y yo me quedé? Sí, sí, sí. Me quedé solita porque Raipot se fue antes y pues realmente me apuré a hacer mi trabajo y me fui, ¿no? Pero mira, aquí está el espacio de administración. Dice por acá, saludos desde Newport, Oregon, originario de San Gabriel, Chilac. Muy bien. Bueno, en mis manos tenemos lo que es una grabadora. Aquí si lo logran percibir. Es una grabadora en la cual vamos a más adelante dejarlo grabando en la parte de las escaleras. Las cámaras que traemos, vamos a dejar uno en la parte de las direcciones artísticas, uh-huh. Enfocando hacia los baños. Así como lo escuchan, enfocándose en los baños, vamos a dejar grabando. Y otra cámara vamos a dejarla en esta parte, más o menos acá en el lobby de aquí del administrativo, para ver si podemos capturar algo. La grabadora nos va a ayudar mucho. Podemos inclusive captar algo más. Alguna psicofonía. Exactamente. Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo posible de aquí hasta las 3 de la mañana, si es preciso, quizás un poquito antes, si es que logramos capturar algo o captar algo en nuestras cámaras. Pero sobre todo vayan compartiendo la transmisión. En un momentito más nos vamos a las redes sociales de Al Filo de la Noche. ¿Qué te parece si vamos? Bueno, ya estuvimos un rato acá, les contamos qué onda. ¿Qué les parece si vamos allá abajo? Las cabinas también están bien interesantes, sí, ¿eh? Sí, cómo no. Ahí, sí, porque ya es noche. Ya no, y sabes, ahí yo siempre he sentido, y lo he dicho muchas veces con la gente que platico, a mí de verdad en la noche no me da tanto cringe quedarme. A mí lo que me de repente sí me da como más es abrir en la mañana. Entonces, mira, por lo regular, esto es lo que nosotros hacemos. Afortunadamente, esto se prende, se apaga solo, porque antes tenías que apagarlo y ahora sí que bajar corriendo. Mira, aquí podemos ver una hermosa panorámica de nuestro parque. Ahí todavía se ve gente. De hecho, a veces me ha tocado, o me tocaba a veces esperar el taxi, pues pasaba el camión de la basura. Pero ahorita, pues absolutamente nada. Ahí está el parque, pues vacío. Sí, y aquí el silencio ya es diferente porque ya no hay ruido de máquina, ¿te das cuenta? Claro, tienes mucha razón. Entonces, sí, es que es un ambiente que se... Vamos. O sea, de día es todo, o sea, todo lo contrario. Sí, pues de día hay ruido todo el tiempo, gente... Ahorita no tanto, pero siempre hay gente que sale y entra. Ya regresamos ahora sí que al área de cabinas. ¿Qué dónde está Scooby-Doo? Dice, ahora mis perros no dejan de ladrar. Dice, buenas noches. No, no sugestiones. Nada que ver, nada que ver con lo que estén pasando ahí. Hay que tranquilizar. Este está interesante, vente, vénganse los dos. Vamos a estar un rato, esta es la cabina de entrevistas que compartimos especiales. Con Exa. De hecho, mira, si quieres, siéntate. Vamos a sentarnos un poco. Yo en alguna ocasión te dije, César, que pues ahí me estaba tocando operar del otro lado del acrílico que tenemos por allá. Y justo de esa parte donde estás tú atrás de ti, yo vi que las manitas me saludaron. Yo estaba aquí. Sentada así. Yo estaba, sí, justo ahí estaban unas manitas como que vi que me estaban saludando. Sí. Fueron 3 veces las que pasó eso. Sí. Y pues de ahí obviamente se nota que aquí está Exa, ¿no? Sí, entonces claro. Yo creí que la compañera de ahí pues me estaba hablando o algo, pero pues luego ya me di cuenta que no. Entonces, sí. Mira, si quieres aquí escuchamos el sonido porque ambas digan manifiéstate y verán qué pasa, ¿no? No, espérate. Ahorita no. Entonces vamos a quedarnos aquí un rato. Aquí hay ruido siempre porque tenemos que escuchar que sigamos saliendo al aire, ¿no? Entonces nunca se va a acabar el ruido aquí. Le podemos bajar a la consola, pero hay 2 radios que tenemos. Pues no hay forma de que quitemos el sonido. Claro. Lo que sí podemos hacer es dejar un ratito aquí, mira, la cámara. No nos vamos a ver claramente, ¿verdad? Pero... A ver... Muy bien, a ver, ahí está, más o menos.
Okay. Usen el filtro de TikTok para ver movimientos raros. Oye, hay que decirle a Aarón, el que le sabe okay, a TikTok. Muy bien, sí. Sabe un montón de filtros. TikTokero de TikTokero. Corazón. ¿Qué pasó? Pues no pasó extraordinario nada, pero estamos viendo que qué tal está la onda. Te digo, César, que cuando la primera vez que yo salí, sí, sentí frío, sentí de verdad mucho frío cuando bajé a abrirte. Mm. Iba a bajar a abrir, pero pues había un sujeto ahí abajo, entonces ya no pude bajar yo bajo el flaco. Pero sí sentía mucho frío. Y, ¿sabes? Sentí más frío aquí que allá que subimos. Okay. Ahorita que bajamos, ¿no sintieron que bajó la temperatura un poco? Un poquito. Pero aquí ya siento diferente, ¿no? Aquí se siente diferente, pero arriba se sentía cálido y de repente se sintió como que muy frío, ¿no? Sí, sí, no sí, sé si lo llegaron a percibir. Sí, de hecho, igual en la transmisión se sentía por ratos también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Dice... Ya copiamos. No, es que este es el objetivo de que nosotros lo hemos vivido. O sea, ya me tocó que me saludaran unas manitas. Al flaco le he tocado que le apaguen las luces. A todos nos ha tocado algo aquí en las instalaciones de La Mejor FM de Radio TH Comunicación. No estamos haciendo investigación porque no estamos con veladoras. No estamos diciendo manifiestas, no estamos invocando absolutamente nada. Es únicamente lo que se logra captar, sí, sin hacer toda esta serie de pasos para que si hay algo pues extraordinario realmente lo podamos notar sin hacer tanto movimiento. Entonces es lo que estamos viendo. Ahora, justo cuando estábamos, que dice, para ponerle más candela al asunto, que digamos 9 veces Verónica, dice... Que fuimos Charlie. Se ve tétrico el parque, sí, pues es así. Ah, como no, digo, el parque debe tener muchas historias. Ahorita o sea, no hay forma porque todos los bares cierran muy temprano, claro, entonces claro, no hay ruido sí, ni sí, nada. Sí. Dice, no usen el cubrebocas, ellos del más allá no tienen COVID, pero ¿qué tal y nosotros sí? Entonces, exacto, no se sabe, ¿eh? Dice, hace frío y así está el clima. Es que aquí, mira, si quieres prendemos tantito las luces. Mira, ajá. Checa, aquí de verdad no hay tanta forma de que se sienta porque ve, ahí tenemos todo esto que regula, ahoga sonido y esto sí, es alfombra. O sea, realmente, exacto, mira, aquí si cerramos la puerta y estamos 3 personas y hablamos, nos vamos a poner a sudar impresionantemente porque todo está forrado. Entonces, sí, eso es lo que nos llama la atención, el frío. Dice, cuenten si hubo una historia de ahí antes, tal vez era Panteón. No, pues no creo que haya sido Panteón realmente. Lo único que pasó aquí... Ah, justo cuando hicimos... ¿Te acuerdas, César, que vino el huevo? Ajá. Ok, para que la gente vea estas cositas de aquí, que son lámparas. No, mire. Mira, ahí está. Esta, justo la primera, mira, ajá, prende la luz. Préndela. Estas lámparas, aquí en esta cabina estaba... ¿Quién estaba? ¿Aarón? No, Aarón estaba en la parte de allá. Aquí estaba el huevo. Empezamos a hablar de la niña y esta lámpara se movió. Creo que yo tengo una historia por ahí. Por acá, sí. Eso estaba haciendo, pero hablaba Gerardo y se comenzó a mover de manera impresionante. Sí, sí, sí. Lo que él nos dijo es que en algún momento, aquí cuando, pues ya, aquí lleva muchísimos años siendo radio, dice, les recuerdo que en el programa siempre había manifestaciones y al principio se nos trababa la computadora claro, siempre. Entonces aquí dice el huevo, que es Gerardo, Anabel, no, Anabel ya se fue. dice el huevo que aquí se perdió una niña, o sea, en Tehuacán sí, se perdió sí, una niña, y ella solita llegó, dice, si checan los pasillos se prenden las luces solas y sin que nadie pase, porque o tiene que pasar alguien o tiene que correr aire, pero dice, yo siento que no hay aire. Pues sí, no hay aire, porque no hay forma de abrir, o sea, no tenemos ventanas. O sea, lo que íbamos explicando, uh-huh, o sea, los sensores de cuando uno tiene, pues, vaya, pasa por los pasillos, evidentemente se tienen que encender, pero ahorita está cerrado, o sea, evidentemente, pues, se van a encender al movimiento de uh-huh, lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, pues, vaya, este es el primer punto, o sea, para la gente que está viendo la transmisión en redes sociales, La Mejor FM Tehuacán, es de que este es un punto... en donde va a partir es el tour oficial de Al Filo de la Noche. Estamos preparando cosas muy interesantes, no por otra cosa también, o sea, no nada de que, como dice Maffer, que lo estamos copiando o algo. De hecho, pues ya está hecho, simple y sencillamente hay que volverlo a explotar y hay gente que también, pues sí se avienta, pero evidentemente pues no termina de hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, no se trata de copiar, simple y sencillamente es que ya está hecho y solamente se está reinventando. Así es que ese es el mensaje, pero pues bueno, hay muchas cosas, se está manifestando también alguna, bueno, se manifestaron cosas también a través de la transmisión en La Mejor FM Tehuacán. Muy interesante, de hecho se escuchó como una especie de
como, bueno, como tú lo comentas, Mapper, este, como que alguien raspa, pues, en la parte de tu pantalón, o sea, como que algo que estás limpiando. Como así. Exactamente. ¿No? Como que fricción, algo así más o menos, y se quedó captado, más adelante se lo vamos a compartir a través de redes sociales al filo de la noche Tehuacán. Gracias, de verdad. Oigan, la transmisión no se ha caído, llevamos 130 seguidores. Si quieres a la cabina, a ver si que a la nuestra, sí, y ahí sí podemos, pues, apagar completamente. Todo. Todo. Entonces, para terminar, la niña se perdió, y sí. Pues vino aquí a buscar a su papá o a alguien. ¿Vamos a hacer aquí el experimento, Mafe? Sí. Así como lo que hicimos en la parte de arriba. Vamos, okay, a apagar las luces. Correcto. Todo para que también podamos hacer este... bueno, podamos ya finalizar correctamente la transmisión. Sí. De la mejor FM te voy a poner. ¿Apagas esa? Vamos a tratar de apagar aquí. Muy bien. O sea, ahí se prendió la del sensor. La del sensor. Ok, aquí lo que se puede hacer. Aquí vamos, mira, a apagar las luces de, también de cabina. Ahí vamos. Esa es la que se va. Y se va esta. Ok, a ver si ya estamos. Totalmente. Pues básicamente, sí, solo la del principio se apaga solo. Ajá, vamos a esperar unos cuantos minutitos. Ahí, mira, aquí sí se puede hacer esto. Te digo, esta cabina. Se van a ver lucecitas siempre porque, pues, son las de la consola. No, cuando digan. Ah, sí, se van a ver. Ok. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, ahí está. Correcto, este es el baño. Hay que abrir la puerta. Ok, lo mismo que dijo Bárbara. Exacto. Abrimos una. ¿Sabes? Deja abierta la de los hombres, esa. Sí, sí, sí. Porque ahí también a cada rato, pues digo, los hombres levantan la tapa para hacer pis. Pero se cae. Exacto, esa tapa sí. Se cae. Ah, mira, ahí hay... No se va a poder abrir completamente. ¿O la atoramos? No, a ver, vamos a hacer que se atore. Ajá. Vamos a ver. Sigan contando a la niña que se perdió. Dice, por aquí dice Marifeli Castro. Ah, pues Gerardo González el Huevo nos dijo que esta niña se había perdido. Vino a las instalaciones para hacer que la encontraran. Entonces, claro que no se apaga la luz. No, esta no se apaga. No, ¿ves que sí se apaga de vez en cuando? Sí, te digo, ves, esto es relativo. Es que estamos medio extraña también, entonces... mira, vamos a... Ahora sí que vamos a sentarnos acá. Sí. ¿Te acuerdas? Dijo que vino a esperar. Ya se apagó esta. ¿Ya se apagó? Dijo ya, que... Ahora sí, está. Mira, no nos vamos a quedar completamente aquí a oscuras porque ahí tenemos una cámara y la cámara pues jamás se puede apagar. O sea, sí. Es el monitor que nosotros tenemos. Los reflejos que vamos a ver por allá son porque tenemos ventanas hacia la calle y pues, o sea, lo de afuera sí se ve a la sala de juntas. Pero mira, ahí ese reflejito, no sé. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Pues no tengo idea de dónde sea. Bueno, la niña se perdió, vino a las instalaciones que ya eran radio y pues ya no se supo más de ella. No sé si la encontraron, pero Gerardo el Huevo insiste en que es eso. Dice, saluden a Alan Justin de 11 años que nos está viendo. Gracias, Héctor Altamirano. Dice Angie Trujillo, si no me recuerdo, creo que el piso de en el pequeño mundo hay más actividad. Sí, claro. Sí, eso sí, sí. Siempre nos han dicho. De hecho, hay un, ajá, comentario que nos están diciendo que se imprimieron mariposas. Unas mariposas sin haber... Pero hay, onda, creo, ¿no?, que con los contadores. Sí, pero sí. Pues aún así. Diego dice por aquí, vayan a las vías del tren que están ubicadas en la tercera de la Nicolás Bravo. Las vías del tren de la Nicolás, ese sí. La tercera sección de la Nicolás. Qué bueno, vamos a tomarlo en ese contexto. Dice Edwin Sánchez, en la 9 Norte de la colonia Tula pasa un ente, al parecer una mujer, pero se ve macabra. Dice, anda ensangrentada como a eso de las 3 de la madrugada. Una vez estaba espiando en mi ventana, dice por aquí, y ya iba como a 100 metros. Y de momento volteó a verme y me señaló de inmediato, sentí escalofrío y no volví a mirarla, ya no supe nada, pero sigue viendo aún. Híjole. Pues Edwin Sánchez, ojalá y puedas tomar alguna foto. Sí, 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 estaría muy bien. Estamos. Vayan dejando su comentario. Sí. Y sobre todo, bueno, si tienen algo que compartirnos, así ya sea evidencias, algunos audios, algunos relatos, qué sé yo, al 238-152-8794. O mándelo también a la bandeja de Alfila de la Noche. Con mucho gusto lo estaremos ahí checando. Al filo de la noche, Tehuacán, así nos encuentran, por favor, vayan dándole manita arriba. Ya en un momento más vamos a hacer transmisión en el de Al filo de la noche, Tehuacán. Gracias a las 140 cabina. Personas, gracias, Híjole, no se ha caído sí. la transmisión. Y ya gracias, son 12:47.
Dice, buenas noches, saludos a Julio Fuentes que lo está viendo. Gracias, Anita gracias, Mayo. Gracias, gracias, insisto gracias. Ahí. Dice, Juan Díaz, ¿no han investigado si alguna vez alguna niña o algún niño ha sufrido un accidente ahí? Vamos a tratar de investigar. Es mucho también la cobertura que se le va a dar, pero vamos a tratar. Mira, dice que... Juan Carlos Trinidad, dice, dile que suban a la azotea donde vivía doña Lupita. La de los perritos, sí. Que luego está la niña jugando con unas canicas, se escucha el ruido. Muy bien. Y saludos de San Bartolo de Tentepec a Kevin. Gracias. San Mateo Tlacoscalco, gracias, gracias Ronnie Juárez. Mira, pues ahora sí que esa es nuestra Kevin. Yo de manera personal, no sé ustedes, yo me siento más tranquila aquí. Sí. Qué o sea, allá arriba se sentía como una cuestión más, sí, sí, no sé tú, ¿cómo te sientes por ahí, Jera? Yo me siento un tanto intranquilo, no puedo dejar de ver a ese. Exacto. Chino. Eso, ajá. Acá, sí, claro. Como que, de hecho, igual. Es que de yo hecho, te digo, flaco, ¿de dónde, sí. ¿De dónde es ese, ese triangulito que se ve, ese reflejo, de dónde ese es? Es el reflejo de la oficina de sala de, bueno, más de bien de sala de juntas. Me parece que ha de estar abierto de la persiana, ajá. Ahí. Y se ve lo de... Exacto, pero fíjate qué bueno que dices esa referencia, Maffer. Fíjate que, bueno, si apagamos las luces, a ver, tantito, a ver. Te sigue bien. Yo hace ratito vi como un rostro. Ahí. Más o menos. Entonces, a ver, prendemos la lámpara los tres. A ver, ahora la prendemos y no sé. Pues nada. Ahí, bueno, reflejando un poquito, creo que las letras también de EXA. Sí, no sí, sé sí. Si nos puede estar jugando, mira. Exacto, puede que sí. No esté jugando pero yo la... Pero unos rostros ahí bastante interesantes, pero pues bueno. Dice que sí subamos. Podríamos subir, pero no están abiertas las puertas. La cuestión es esa, o sea, sí, nosotros sí. Dejamos de tener acceso a donde está la segunda planta. O sea, sí hay escaleras, pero no podemos pasar porque las puertas están cerradas. Por eso es que nos quedamos aquí. Dice Diana Tilano, buenas noches. Ahí está. Les digo, aquí ruido siempre va a haber. Sí. Aunque a ver, si quieres, le podremos bajar tantito al monitor de esa. ¿Esa? A ver. Vamos a tratar de bajar. Dale tantito. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es bajarle un poquito el sonido. Suban para que sepamos más del caso. Mira, ahorita vamos a subir a lo último de las escaleras. Dice, donde vivo a las 3 de la mañana se oye que alguien anda corriendo en el patio. Saludos en Salón Agustín Lara Espantan. Sale una carreta y adentro en la barra se formó una posada más pequeña de un bebé. Armando, pues si nos puedes compartir alguna foto. Ahí estamos como más en silencio. Muy bien. Ok. Todo está en silencio. Le recordamos la transmisión. Es con respecto al tour que estamos preparando para el filo de la noche Tehuacán. Estamos haciendo esto por, evidentemente, rumbo a lo que es a la semana especial de Día de Muertos. Dice Shol Rama y Fiesta Nexa. No, pues es el programa que se queda. Vente, vamos a las escaleras, bueno, a las últimas escaleras. Vamos a las de abajo y nos vamos para las de arriba. Exacto. Ahora sí que para... Dice Diego que ¿por qué no le dijimos? Pues ya ves, todo esto fue raro. Pero él hubiera estado padre que viniera porque pues ahora sí que él sabe... Sí, sí, claro. Él sabe cosas. Sí. ¿O sabes qué? A ver si... Sí. Mira, vente. Aquí nos vamos... Bueno, ahí tenemos... Pero mira, sí. Ahorita con los sensores y todo esto. Está muy interesante todo lo que está viviendo. Y vamos a tratar de organizar el siguiente punto. Ahora vamos a tratar de... Pues como lo comentas, Maffer, vamos a tratar de llevar a Diego, a la gente que nos vaya de ahí haciendo su comentario. Vamos a tratar de hacer todo eso. Entonces... Yo también voy a tratar de comprometerme, de tratar pues de hacer contacto con las personas ¿sí? que están dejando ahí todo lo que les pasa ahí por su color. Nos vamos porque ya vamos a tener que irnos al Facebook de Al Filo de la Noche Tehuacán. Sí. Sí, tardaron un poquito más los sensores, pero mira, nos vamos. Ahora sí que no solo a las oficinas, vamos ahora hasta arriba. Otra vez para que disfruten la postal de nuestro parque. Pues vacío. Sí. Todos nos quedábamos en casa. Creo que todo esto va a estar bien. Hubiera pasado un poco más rápido también. Y de hecho hubiera pasado más rápido, pero pues, bueno. Okay. Así que vamos a cuidarnos todos. Nos vamos, ahora sí. Muy bien. Les decíamos que después de este piso ya no tenemos acceso. Después de este piso, pues ya
Encontramos ahí una puerta. Aquí lo estamos porque ese el sensor se enciende evidentemente con el movimiento de nosotros o de cualquier persona. Entonces, aquí. Entonces, aquí nos quedamos. Vamos a tratar de que se apaguen las luces. Uh-huh. Ojalá no se pierda la conexión de nuestro internet. Facebook. Exacto. Pues ya estoy con mis datos entonces. Ok, muy bien. Prácticamente. Aquí el silencio ya está diferente. Sí, sí, sí. Ya sentí más frío, no sé ustedes. Un poco. O sea, aquí hace un poco más frío. Aquí esperamos que se apaguen los sensores. Bueno, es que tenemos uno aquí, no sé qué tan rápido se fue. Ahí está, ya se apagó el primero de allá. Se apagó el primero, vamos a tratar de que no se ve, no lo movamos tanto. Se apagó el segundo, ya no tarda en apagarse este. Sí, sí, sí. Ni siquiera dejamos este para que. Muy bien. Ok. Ahí está, ya se apagaron. Listo. Este es el pasillo que lleva a oficinas. Ok. Oh, qué caray. Allá abajo se oye algo. Se escucharon unos ruidos. Vamos a guardar silencio unos cuantos segundos. A ver que si podemos captar algo. Hace ratito se escucharon ruidos. Sí, yo escuché dos. Sí, sí, sí. No sé si es de un coche que va pasando. Uh-huh. Vamos a dejar que. Sí, pues evidentemente los ruidos afuera, ¿no? Sí, ni forma. Sí, claro, no. Ni forma ni cómo, ¿no? Vamos a tratar de guardar silencio. Vamos a ver qué. Dice que el ruido es arriba. Probablemente. Ah, qué caray. No, fue de afuera. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Fue de afuera. Tranquilos, tranquilos. Que el techo quieren ver. Es que si me muevo mucho, tenemos un sensor ahí. Mira, entonces. Sí, vamos a tratar de no movernos tanto. No, en radio no estamos transmitiendo ya. No, en radio ya se acabó la transmisión. ¿Vamos a guardar otra vez silencio? Sí. Escucho como un lamento. Pide que enfoque más arriba. Muy bien. Se oye algo. Cuando se acercaron, pero no, es que se acercaron. Se escuchó algo. A ver si quieren alguien con. Es que bueno, mi lámpara, la tuya, Jera. Uh-huh. Prendela. Esta es luz como más blanquita. Ahí está, si quieres, para que. Vamos como esto. Pedían que enfocara el techo. No, mucho mejor, creo. Ya ver. Todos insisten que arriba. Arriba. ¿Qué está pasando? A ver, trata de enfocarle. ¿Qué está pasando arriba? A ver. Mira mejor este. Uh-huh. A ver. A ver, apaga tu ojera. Así a ver si podemos poder captar algo. Sigo escuchando ruidos. Para allá, amigo, a ver. Ok. A ver, más arriba, ¿no? Por ahí, ahí, déjalo. Bueno, escuché algo por allá.
Pero es que insisto en que, ay, es que hay una persona en la puerta. No, no, no. ¿No? No, no se mueve. Escucha cómo se está hablando. Vamos a guardar silencio. Sí, las escaleras sí se ven bien tétricas. Sí. Muy bien. Sí se escucha ruido. Dice. Sí. Ahí está. Ya. Se encendió la luz. Muy bien, pues sí, logramos percibir algunos ruidos, muy interesante. Caray. ¿Qué estará pasando? A ver, pues aquí. Bueno. Eso ya sonó una acá. Sí, un poquito, más adentro. Sí. Pues vamos caminando hacia allá abajo en lo que nos despedimos. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir al Facebook de Al Filo de la Noche Tehuacán. Aquí estamos. Pues de todos modos estos audios y este video lo vamos a estar checando con mayor detenimiento. Una última pasada. ¿Quieren? Sí, yo creo que la última, nos vamos por aquí. Y nos despedimos ahí en cabina. Es la última pasada que damos. Así que sí, sí, se escuchan ruidos nosotros también. Sí, nos escuchamos, de hecho, sí. Se van a donde está la puerta y van a escuchar cosas. El rostro de Gerardo. Sí, es que estoy muy espantado. Nos vamos. Pues mira, vamos a hacerle caso a Diego. Sí. Nos vamos a parar en la puerta y ahí nos despedimos, ¿ok? Muy bien, vamos a... ¿Pero en qué puerta? ¿De acá? Dice que la de acá, ¿no? Sí, okay. Supongo que la de acá. Ok, bueno. Ok, así que... Y nos vamos. Las tétricas escaleras. Las escaleras, exacto, claridad. Y se escucharon unos ruidos. Sí, bien, yo extraños, escuché los ruidos bien claritos. Muy, muy, muy claros. Mira. Así es que... Nos vamos a quedar por aquí. Es que les digo, ya no se puede pasar. O sea, realmente si hubiéramos... Aquí está cerrado. La puerta está cerrado. Pero como dice Diego... Cerrado. Vamos cerrado. A tratar de hecho, fíjate... Ah, no. 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 De hecho, sí tratamos de... De hecho, es testigo Jera. Quisimos tratar de entrar a la bodega, que tenemos aquí cosas de promoción y material ya deshecho. Y pues bueno, está cerrado. Pero pues bueno, vamos a esperar aquí. Que se apaguen tantito las luces. Exacto. Bueno, no se va a poder porque aquí está el sensor. Ya lo intentamos aquí. No se apagó. No se apagó. Entonces, yo creo que aquí... Pues hay que guardar silencio. Mira, es más, déjala grabando. Si quieres, aquí junto a la puerta. Ajá. Dice Bárbara que aquí guardemos silencio, ¿ok? Pones la grabadora y nos vamos a quedar. ¿Pones la grabadora? Nos vamos a quedar. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar grabando. Muy bien. ¿Listo? Listo. Ya está grabando. Ok, pues nos quedamos un ratito aquí en silencio. Un poco más. Dice, les comento que aquí en mi casa estaba encendida la luz y también se lo acaban de apagar. Se oye como una voz muy rara. Y mis mascotas no dejan de ladrar. Dice, y oyen como si estuviera alguien en la cocina de mi casa. Ya me dio bastante miedo. No se sugestionen. No, si están en casa, tranquilos. Tranquilos. Ahí en su casa, nada que ver. Nada que ver. Tranquilícense. Esto es acá. No pasa esta nada. Esta energía es... Exacto. Pues esta es interior. O sea, interior, así, la de energía es de esto. Nosotros. Allá en su casa, tranquilícense. Nos no vamos a nada. Quedar, si quieres, ya en silencio. Ajá, pero ya se han dado caso que se empiezan a sugestionar, pues pónganse a rezar en este caso. Yo creo que es algo más viable. Así es que tranquilícense, no pasa nada. Sí, pues está, no está difícil que se apague. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos vamos a quedar. Vamos a tratar de... O si nos pasamos para esta parte, ¿no crees? Vamos a tratar de... ¿O cómo ves? Mira, mejor este lo dejamos, okay. La grabadora lo dejamos un poquito más cerca. Ok. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí lo dejamos, ¿no? Nos quedamos en silencio un ratito. Sí, unos cuantos minutitos. Y así finalizamos la... Hasta ahorita lo que hemos logrado captar, pues, únicamente son ruidos. Ruidos. Pero muy interesantes los ruidos, Vamos a guardar silencio. Son de la calle.
Que no cruces los pies, César, para que no cortes la energía. Ok, muy bien. Guardemos silencio porque acabo de escucharlo, ¿no? ¿Ok? Uh-huh. Vamos a ver si captamos algo. Pues la dejamos un ratito aquí, nos vamos a despedir a las cabinas y vamos ahora a la transmisión en el Facebook de Al Filo de la Noche, ¿ok? Muy bien, pues vamos a dejar ahí la grabadora, ahí estamos siendo testigos. Les vamos a compartir lo que se vaya captando. Sí, llegué a escuchar un ruidito, no sé ustedes. Sí, yo logré escuchar algún ruidito aquí en la puerta, pero pues bueno, okay. Vamos a dejar la grabadora, ¿no? Pues mira, aquí que se puede recargar esto. Aquí nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias de verdad a toda la gente que estuvo al pendiente de la transmisión. Gracias. Gracias de verdad. Yo creo que mejor lo hacemos lo por acá. Tiramos a... Ajá, sí, mejor. Ah, mira, aquí, ahí. De este lado. Perfecto, ahí está. Ok. Muy bien, ahí está. Pues muchas gracias a los que siguieron con nosotros. Nos vemos al Facebook, Al Filo de la Noche Tehuacán, así nos encuentran. La Mejor FM ya nos ha etiquetado y ha compartido cosas de la página, entonces nos vemos en ese Facebook. Yo creo que en un ratito pues vamos a dejar las cosas grabando acá y nos vamos a dar, pues asomar ahí al Parque Juárez. Ahorita ya no hay nada de gente, entonces vamos al Facebook de Al Filo de la Noche, ¿va? Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo la transmisión. Gracias por supuesto también a Bárbara Tarotista, que se estuvo conectando, nos estuvo informando de todo. Gracias también a la gente, 100 espectadores por supuesto, que estuvieron ahí al pendiente. Gracias por todos sus comentarios, pero también en la semana pendientes de las intervenciones en cabina estaremos pues encargándoles a los locutores qué lugares quieren que visitemos para hacer este tour más divertido, pero también tétrico. Gracias, mi querido Lobo Solitario. Aquí estaremos toda la noche. Sigan en la transmisión de Al Filo de la Noche. Muy bien. César el Flaco Hernández, aquí tengo la cámara. Ya dejé también en la grabadora. Vamos a tratar de capturar todo, también la cámara de Maffer, para que podamos captar algo interesante. Gracias, de verdad, la gente, creo que, vaya, yo creo que la gente no tiene sueño, no sé qué esté pasando ahí, pero pues bueno. Pues gracias. se ve muy maligno. Es el gorro. Muy bien, nos vamos, muchísimas gracias. Gracias por estar al pendiente de Al Filo de la Noche. Pendientes de la investigación que estamos haciendo aquí en las instalaciones de RTH Comunicación. Nos vemos aquí nomás.